Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid en directo, cuando quedan pocos minutos para llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, momento en el que dará comienzo el concierto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución Española. Un concierto que van a poder seguir a través de distintos canales de Radio Televisión Española, La 2, Radio Clásica y RTVE.es. Entre los invitados a este concierto tan especial están los representantes actuales de las principales instituciones del Estado, del Congreso, del Senado, de los partidos políticos y de distintos estamentos sociales y económicos, y este concierto estará presidido, como están viendo, por sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que acaban de hacer ahora mismo su entrada en este Auditorio Nacional de Música de Madrid. Estamos viendo ya, como decía, algunas de las autoridades que asisten a este concierto. Por ejemplo, estábamos viendo a Jesús Posada, también a Marcelino Oreja, y en general pues estarán las principales instituciones del Estado representadas. Estará Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, Pío García Escudero, presidente del Senado, también Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Les estamos viendo colocarse a estas principales autoridades para hacer la foto de familia, ya casi tradicional en estos conciertos oficiales aquí en el auditorio. Estamos viendo, como decíamos, a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, también a Pío García Escudero, presidente del Senado, Pedro Sánchez, sus majestades los reyes, don Felipe y doña Leticia, Ana Pastor. También está presente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres, uno de los ponentes de la Constitución, José Guirao, ministro de Cultura, y también Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. Estas han sido las autoridades que hemos visto en esta foto de familia, y les anunciamos que en este concierto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución Española vamos a unir presente y pasado, porque vamos a escuchar dos obras muy representativas, muy apropiadas para esta ocasión. La primera va a ser una obra que ha sido encargada por las Cortes Generales a propósito para este evento. Se trata de Carta Magna, sinfonía concertante para siete solistas y orquesta de la compositora española, nacida en 1972, Iluminada Pérez Frutos. Y después, como es ya también casi tradicional en estas citas, vamos a escuchar la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, que es, como saben, un himno a la libertad. Es desde 1985 el cuarto movimiento, concretamente la conocida como Oda a la Alegría, sobre el texto de Schiller, el himno de la Unión Europea, en un arreglo que realizó Herbert von Karajan. Así que vamos a unir presente y pasado, al igual que vamos a unir también la universalidad del lenguaje de la música y su mensaje de fraternidad. Un concierto que está organizado por las Cortes Generales y por la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española, y también por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura y Deporte, así como por este mismo Auditorio Nacional de Música de Madrid. Estamos esperando ya la llegada de sus majestades los reyes al anfiteatro de este Auditorio Nacional de Música de Madrid, y cuando se dispongan en sus asientos escucharemos el también tradicional himno de España, que suena en estas ocasiones, en este caso naturalmente interpretado por los protagonistas del concierto, que no hemos dicho todavía quiénes son. Pues naturalmente son la Orquesta Sinfónica y el Coro Radio Televisión Española, dirigidos por su maestro titular, Miguel Ángel Gómez Martínez, a quienes ya vemos esperando en el anfiteatro de este Auditorio Nacional de Música de Madrid. En estos minutos que tenemos antes de que comience el acto, de que comience el concierto, podemos dar algunos datos de esa obra con la que va a arrancar este concierto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución Española. Recordemos también que estamos en la víspera de ese cumpleaños. El cumpleaños exacto es mañana, día 6 de diciembre, porque fue el 6 de diciembre de 1978 cuando se aprobó en referéndum nuestra Carta Magna. Bien, pues precisamente ese es el título
título Carta Magna de la obra que va a abrir este concierto. Es una obra, como decía, para siete solistas y orquesta sinfónica. Y esos siete solistas, como seguro que están pensando, representan a los siete redactores o a los siete padres de la vigente Constitución Española. Esta sinfonía concertante debe considerarse un políptico musical en el cual los siete solistas se enfrentan en plano de igualdad con la orquesta, que les va acompañando, escuchando, respondiendo y replicando en lo que es una metáfora del proceso productivo de la Constitución, durante el cual triunfó el diálogo permanente entre los siete ponentes y las Cortes Generales. Podemos también citar en estos minutos, en estos instantes que tenemos hasta que suene el himno nacional aquí en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, citar algunas declaraciones de la propia compositora nacida en Gerona, pero que reside actualmente en Granada y que, como ella misma dice, tiene alma extremeña. Bueno, pues Iluminada Pérez Frutos, una de nuestras compositoras más relevantes en el panorama de la música contemporánea, en el panorama de la nueva creación, ha concebido Carta Magna, dice ella misma, como un juego sensorial, emocional e intelectual en el que de forma participativa exploraremos identidades en nuestros propios cuerpos y celebremos la existencia y convivencia de pensamientos muy diversos, compartiendo hábitat, circunstancias y la misma voluntad de entendimiento que caracterizaron las reuniones de trabajo en las que se elaboró la Constitución Española de 1978. Joan Manuel Carreira, que es el historiador cultural que ha redactado las notas al programa de este concierto que va a dar comienzo en unos momentos aquí en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y que están pudiendo seguir ustedes en riguroso directo a través de distintos canales de Radio Televisión Española, La 2, Radio Clásica y también nuestra web rtv.es. Bueno, pues esta obra Carta Magna, según nos dice Joan Manuel Carreira, tiene dos fuentes de inspiración fundamentales. La primera es extramusical, la van a identificar seguro inmediatamente. Se trata del políptico de los padres de la Constitución de 2009, de Hernán Cortés Moreno, que es un conjunto de retratos individuales de los siete redactores de la Constitución que se exhiben en el muro frontal de la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Esa Sala Constitucional es la sede y lugar de reunión de la Diputación Permanente del Congreso. Y la segunda fuente de inspiración para Iluminada Pérez Frutos, esta vez musical, fue el Septimino en mi bemol mayor, opus 20, de Ludwig van Beethoven, que es una de las obras más populares de este compositor, que, como decía, es indispensable en citas de esta naturaleza. Y estábamos esperando la entrada de sus majestades los reyes en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Tenemos ya el aplauso de los invitados a este concierto, en su mayoría personalidades de las principales instituciones del Estado, del Congreso y del Senado. Ahí se van a situar en sus asientos y esperamos ya la interpretación del himno nacional de España. Miguel Ángel Gómez Martínez, al frente de la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española, dirigía este himno de España y a continuación escucharemos Carta Magna de Iluminada Pérez Frutos. Una
partitura escrita a propósito para esta ocasión, para este 40º aniversario de la Constitución Española.
Acabamos de escuchar el estreno absoluto de Carta Magna, sinfonía concertante para siete instrumentos, solistas y orquesta de la compositora española iluminada Pérez Frutos, a quien están viendo ya en el escenario del Auditorio Nacional de Música de Madrid, de su sala sinfónica, saludando a esos siete solistas que han interpretado esta obra junto a la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española con Miguel Ángel Gómez Martínez, su maestro titular en el podio. Estos siete solistas han sido Carlos Alonso al corno inglés, Miguel Espejo al clarinete, José Chanzá a la trompa, Miguel Borrego al violín, María Teresa Gómez a la viola, Javier Álvarez al violonchelo y Roberto Terrón al contrabajo. Les recordamos que estamos transmitiéndoles en directo hoy miércoles 5 de diciembre, día previo al cumpleaños exacto de nuestra Constitución, este concierto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de nuestra Carta Magna. Ese era el título de esta obra de la compositora iluminada Pérez Frutos, quien agradece la ovación del público, de este público formado por, ya lo están viendo, representantes actuales de las principales instituciones del Estado, del Congreso, del Senado, concierto presidido por sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que se encuentran en esa primera fila del anfiteatro de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y bueno, simplemente recordarles una serie de datos respecto a esta obra que acabamos de escuchar. Como escribe la administradora provisional única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, que es otra de las asistentes naturalmente a este concierto protagonizado por nuestra orquesta y nuestro coro, al que veremos en unos minutos en, vamos a decir, la segunda parte o la segunda obra principal de este recital sinfónico, comenta que al final, como en la vida misma, como en los medios de comunicación, como en este concierto, del diálogo de los distintos instrumentos surgirá la armonía. Y es que los siete solistas que veíamos dialogar, confrontarse y también ser acompañados por la Orquesta Sinfónica representaban a los siete padres de la Constitución, los siete redactores de nuestra Carta Magna, aprobada el 6 de diciembre de 1978. Y estos siete solistas reflejaban ese espíritu de consenso, ese espíritu de entendimiento que, según la propia compositora iluminada Pérez Frutos, pues ha querido plasmar en esta obra, en esta composición de una autora, una de las principales compositoras españolas de la actualidad, nacida en 1972, como decíamos, en Gerona, residente actual en Granada y de alma extremeña, como decía la propia compositora. Una obra que tenía dos fuentes de inspiración, las recordamos, ese políptico de los padres de la Constitución, de Hernán Cortés Moreno, y también el séptimino en mi bemol mayor, opus 20. Los melómanos se habrán percatado de que los siete instrumentos solistas eran casi la plantilla de esa obra de cámara de Beethoven. En Beethoven el corno inglés era un fagot, pero el resto de los instrumentos sí que eran los mismos: clarinete, trompa, violín, viola, violonchelo y contrabajo. ¿Por qué les contamos esto? Bueno, entre otras cosas, porque pues la segunda obra que vamos a escuchar en este concierto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución es la Sinfonía número 9, o en re menor, Sinfonía Coral, opus 125 de Ludwig van Beethoven, un autor cuya presencia hoy en este concierto homenaje a nuestra Constitución podemos decir que es apropiada e incluso indispensable por lo que representa este autor y esta obra en concreto para nuestra cultura. Esta sinfonía número 9 en re menor coral, o concretamente el cuarto movimiento, ya saben que fue elegido en 1972 como himno del Consejo de Europa y en 1985 en la versión instrumental de Herbert von Karajan como himno de la Unión Europea. Podemos citar también las palabras de Ana Pastor, presidenta del Congreso, y de Pío García Escudero, presidente del Senado, dos de las autoridades que podían ver en esta sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, junto a sus majestades los reyes de España, quienes dicen que la novena es una celebración de la dignidad humana, fuera del tiempo y del espacio. Y es que efectivamente esta obra, este emblema, casi más que un canto a la alegría, podemos decir que es un canto a la libertad. De hecho, la libertad
era el objetivo inicial, podemos decir, de esa oda de Friedrich Schiller, ese poema que sirvió de base a Beethoven para construir especialmente ese último y ese cuarto movimiento que constituirá pues una gran novedad en el género sinfónico. Hay varias innovaciones que quiso plasmar Beethoven en esta novena sinfonía y que bueno, pues rompían un poco la tradición sinfónica hasta entonces. En 1824 se estrenó esta obra, hace casi 200 años, por eso también decíamos que se unen pasado y presente en esta celebración de nuestra Carta Magna, en estos 40 años de Constitución y también de democracia. Y además de lo que comentábamos de bueno, esa inclusión de solistas y voces en el cuarto movimiento de esta novena sinfonía de Beethoven, es una obra con una duración larguísima para las sinfonías de la época, dura más de una hora, aunque el propio Beethoven decía que se podía interpretar en 45 minutos, pero lo cierto es que las interpretaciones actuales pues están sobrepasando esa hora de duración. También el set de percusión era extraordinariamente grande para la época y bueno, esas son las tres principales innovaciones de esta composición, de esta obra sinfónica, de esta novena sinfonía de Beethoven. También continúan diciendo tanto Ana Pastor como Pío García Escudero en su escrito para las notas al programa de este concierto que el himno a la alegría representa oficialmente desde 1985 los ideales de una Europa unida en la diversidad por su mensaje de libertad, paz y solidaridad. Como decíamos, pues el texto de Friedrich Schiller estaba dedicado en un principio a la libertad, pero luego lo cambió por la alegría. La interpretación de esta novena sinfonía, como saben, siempre ha tenido, o en muchas ocasiones ha tenido tintes conmemorativos, políticos, históricos. Si recuerdan, acompañó la caída del muro de Berlín en 1989 y su partitura original forma parte desde el año 2003 del Registro de la Memoria del Mundo, constituido por la UNESCO para preservar los documentos que permitirían a la humanidad reconocerse en lo que es hoy. Así que de esta manera Beethoven traspasa tiempos, fronteras, ideas. Tanto es así que, y vamos a citar a la otra de las autoras de las notas al programa de este concierto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución, Blanca Calvo, profesora de Historia de la Música, que comienza su texto de la siguiente manera: la novena no es de Beethoven. Beethoven la construyó para compartir con la humanidad su hallazgo, la reconciliación con la vida y con la muerte. Y también nos recuerda unas declaraciones de Beethoven, creo, importantes, y dice que la música debe mover el espíritu de los hombres y no emocionarlos. De esa manera, el compositor nacido en Bonn, el compositor alemán, revolucionó el mundo de la música. Vemos ya salir a Mariana Todorova, quien está ejerciendo como concertino esta tarde, noche de miércoles 5 de diciembre, aquí en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, de la Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española. También el solista de oboe, Salvador Barberá, está ayudando a repasar la afinación de la orquesta. Y quédense con este sonido porque el inicio de la novena sinfonía de Beethoven precisamente utiliza ese intervalo de quinta que solemos escuchar en los momentos de afinación de la orquesta para pues anunciarnos de alguna manera toda esa trascendencia de la música que va a continuar en esta novena sinfonía de Beethoven, que vamos a escuchar ya en sus cuatro movimientos: Allegro Manon Troppo un poco maestoso, Molto Vivace, Adagio Molto e Cantabile y Presto. Y todavía no lo hemos comentado, pero los solistas vocales van a ser María Espada, María José Montiel, José Pazos y Juan Jesús Rodríguez. Aparece Miguel Ángel Gómez Martínez en el escenario para dirigir ahora sí, como es habitual en las obras de repertorio de memoria, esta novena sinfonía de Beethoven.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gran ovación y aplausos emocionados en esta sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid para esta monumental obra. Gran ovación y aplausos emocionados, como decíamos, en esta sala sinfónica para la Sinfonía número 9, Sinfonía Coral, Opus 125 de Beethoven, y sobre todo para este himno a la alegría con el que terminaba el concierto extraordinario conmemorativo de los 40 años de la Constitución Española que les hemos transmitido desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Alegría, bella chispa de los dioses, recorred, hermanos, vuestro camino alegres como un héroe hacia la victoria, eran algunas de las frases de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, que Beethoven puso en música en el último movimiento de esta novena sinfonía, que a pesar de que tiene casi 200 años no ha perdido un ápice de vigencia. Estamos viendo a los cuatro solistas, soprano María Espada, mezzosoprano María José Montiel, tenor José Pazos y barítono Juan Jesús Rodríguez, también a la Orquesta Sinfónica y al Coro Radio Televisión Española, dirigidos todos ellos por su maestro titular, Miguel Ángel Gómez Martínez, con Javier Corcuera como director titular del coro, quienes han sido los protagonistas de este concierto al que, como ven, han asistido pues las principales autoridades y representantes actuales de las principales instituciones del Estado, un concierto presidido por sus majestades los reyes de España y con una nutrida representación del gobierno. Ha estado el presidente Pedro Sánchez y 5 ministros, José Guirao, Dolores Delgado, Fernando Grande Marlaska, Isabel Celá y Pedro Duque. Así se cierra, como decíamos, este concierto en el que además hemos asistido al estreno absoluto de Carta Magna, sinfonía concertante para 7 solistas y orquesta de la compositora española Iluminada Pérez Frutos. Y esperamos que hayan disfrutado de esta sesión. Por nuestra parte, ponemos ya el punto final a la transmisión y nos despedimos de ustedes desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. We'll be right back.